quiero decir a usted que un mondonguito de chico. Y cuando estoy tocando, en ese momento olvido todo y me produce salud. La muchacha bonita y el suero hecho en tapara. Yo le quiero decir a usted las cosas bellas de Lara. Creo que sin duda la niñez es fundamental, porque creo que lo que somos como adultos tiene su origen allí. En la tarde, amor, gente y buena cara, yo le quiero decir a usted las cosas bellas de Lara. Una vez fuimos a Margarita con la familia y eso tendría yo 10 años más o menos. 10 años cuando veo los cuatro margariteños o cumaneses tienen una característica que son preciosos, o sea, tienen unos detalles de hechura increíbles. Y cuando yo vi ese instrumento, obviamente fue la locura, pues me acerqué, hablé con mi papá, mira, ¿qué es esto? Un cuatro, y me lo acercó y lo charrasqué a mi manera en ese momento. Y ahí fue donde surgió el amor. Tendría como 6, 7 años. Al principio uno no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero yendo todos los días al conservatorio, pasando por los ciclos de las orquestas infantiles, juveniles, tanto en percusión como en violonchelo, me fui como que enamorando de la música y viéndola como un estilo de vida, viviéndola. Y hubo como un quiebre donde empiezo como que a explorar más los géneros populares fuera de la academia, lo que es la calle. Y en la música todos los días uno descubre algo. Y creo que es esa utopía musical que uno busca. Es un camino sin fin. Y yo creo que las canciones, cuando tienen una vivencia, ¿verdad?, llegan a todos. Llegan a todos. Esta gaita me abrió las puertas hacia otros cantores, al maestro Simón Díaz, a Oscar de León, a Serenata Guayanesa, a una serie de artistas que yo venía amando, reconociendo, intentando llegar a ellos, y un tema abrió las puertas. Digo yo, pues, ¿quién como yo? Permitió eso para Virgilio. Nosotros no estamos solos acá o aislados acá en Venezuela. Y eso fue lo que yo estuve investigando. Hemos estado investigando cómo podemos implementar todas estas variedades increíbles de ritmos existentes en Venezuela, cómo concatenarlos con el mundo, con la demás musicalidad que existe en nuestro globo terráqueo. Para cantarle está roto. La cumbia que está de moda, la cumbia a los perolitos. Yo vengo de Curarigua para cantarle está roto. La cumbia que está de moda, la cumbia a los perolitos. Estamos que toca el bajo, la freda la batería. A codo que toca tres y canta con alegría. A voz que toca la voz, que aprieta la batería. A codo que toca tres y canta con alegría. A bailar esta cumbia, la cumbia a los perolitos. A bailar esta cumbia, la cumbia a los perolitos. A bailar esta cumbia, la cumbia a los perolitos. A bailar esta cumbia. Thank you.
bailar esta cumbia, la cumbia lo peronito. A 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 bailar esta cumbia. La búsqueda siempre va a estar como que el motivo es la gasolina, pues la búsqueda de sonidos nuevos, de fusiones nuevas. Vamos a cortarnos como cavernícola, vamos a clavarnos los colmillos como Drácula. Tratamos siempre, lo mismo, como dije al principio, de fusionar 50% y 50% de música electrónica y música latina. Hay temas que también son más electrónicos, como hay otros que son mucho más latinos, pero siempre va a tener algún sinte, algún beat o algo de música electrónica. Amor primitivo, como el de los indios nativos, como en la película de cavernícola, es hora de bailar toda la noche hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. La tecnología hizo que el campo se acercara al músico, porque pues se abrió todo un mundo con la aparición de software dedicado a la producción de música y con ello la edición de audio, que básicamente es el fundamento de la música electrónica. La curiosidad, ¿no? Porque es que activa en todos los seres humanos. La curiosidad, esa es la que nos lleva y es el motor que nos impulsa a no quedarnos en un sitio, ¿no? Sino que evolucionar. Poco a poco vamos perdiendo el control y siento como tus movimientos ya me hacen entrenación. Yo he buscado la forma de agarrar lo que me gusta, pero moverme hacia otras fronteras musicales. Echa para atrás, escucha folclore. Orlando, que es el DJ, es un tipo que vive más bien pensando en lo que está sonando y lo que viene. Entonces, esa conciliación de esas dos partes es de donde sale Cacerolux. Los colmillos como Drácula, te quiero dar mi amor, sin complicaciones, yo te quiero dar mi amor, solo para ti, yo te quiero sin control. Me encanta mucho lo que ella escribe, la forma en la que canta. Es casi que nos entendemos muy fácil, pues produzco algo, se lo paso, ella me pasa temas que ella tiene solamente con la voz, le voy construyendo la electrónica. Es muy bonito, pues es eso, es la música. La música es un mundo rudo, lleno de caballeros, pero también hay muchas mujeres que están presentes haciendo cosas impresionantes. El hecho de que sea complicado no quiere decir que sea imposible. Para muestra un botón de lo que estamos haciendo acá en este momento, están ustedes y estamos nosotros, en el mismo mundo complicado, pero continuando con el trabajo que nunca debe dejar de estar presente. Que al final, al ver que las cosas funcionan, pues te va, ¿sabes? La cosa se va alimentando más y más, ya no te queda más, sino que hacer lo que sabes hacer, que es música, ¿no? Yo siempre digo a la gente que nada como comenzar temprano, ¿no?
mirar por un segundo me detengo, me suspendo, siento el aire entre mis dedos que se mueve, no me deja ni pensar, que no me deja ni pensar. La persona, la música lo alimenta, es un alimento espiritual. Porque usted llega a su casa con un problema que tiene y pone una música y la mente se ve. La mente y el espíritu se transforma. La música le da libertad a la gente. No se siente dominada por nada. Que se cae el infinito sin estrella. Y tan 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 tan. Es especial, pues. Creo que la música y el arte en general no tiene edad. Si eres una persona de alma y de mente joven, vas a estar abierto siempre a escuchar cosas nuevas y las vas a disfrutar como si fuese algo que tienes toda la vida escuchando. La música está hecha para conectar. Todo el mundo tiene como genes de todas partes del mundo y esa carga genética que uno tiene o ese ADN universal es como que lo expresamos a través de nuestra música. Thank you.
impresionante lo que aporta Caracas a la movida cultural venezolana, en el sentido de que ahí está el corazón ahorita de toda Venezuela. Entonces está toda la cultura, es muy fácil verla, es muy fácil escuchar a Venezuela desde ahí, pues para un músico es vital. Lo ideal es que todo se materialice, ¿no? Al final, yo creo que también esto que está pasando es la consecuencia de que muchas personas no nos hemos rendido. Yo no me rendí a hacer música, ustedes no se rendieron ninguna de sus carreras como audiovisualista. Hay unos chamos más jóvenes que están tomando, pero definitivamente hay como una confluencia de mucha de gente que no se ha rendido. Cáceres, Marcos Cáceres, nuestro ilustrador, no se ha rendido. Hay gente que definitivamente no se ha rendido. Entonces, nada, no se rinden, ¿no? Vamos a darle todo. Nunca permitan que las situaciones que tienen alrededor los opaquen o los apaguen o le quiten esas ganas de seguir creciendo artísticamente o como persona o en el sentido en el que quieran crecer, y que sigan hacia adelante. Tienen siempre que seguir hacia adelante, hacia atrás no hay absolutamente nada que buscar. Hoy cuando me dicen, ¿qué orientación puedes darle a quien comienza, lo que sea yo, que viva, que sienta con profundidad cada detalle? No hay otra. Nosotros somos la herramienta. Escuchen música, hagan escultura, lean. Es importante trabajar, pero es más importante es conocer. Quienes nos dedicamos a decir, quienes nos dedicamos a llevar un mensaje, somos comunicadores, entonces tenemos que ejercitar nuestra alma, nuestra esencia, nuestro corazón, nuestra palabra, pura, certera, sin rebuscamientos. Siempre digo que el éxito está en la autenticidad. No importa si fallamos, no importa. Esa imperfección es perfecta. Quizás porque ya las canas están cubriendo mi pelo y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero. Me estoy haciendo preguntas sin encontrarle respuesta a mi garganta enmudecida, queriendo gritar con fuerza. ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis 9 pantalones? ¿Y quién pintará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Ya tengo el alma impregnada con el sabor de tus besos, y desde siempre tu llama de amor me quema por dentro. Y si nos queremos tanto, ¿por qué no somos eternos? Nunca podré imaginar que otro pueda ser tu dueño. ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis 9 pantalones? ¿Y quién pintará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y
¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Cuando se cierren mis ojos para el eterno descanso, te pido beses mis labios, también yo estaré llorando y me quedaré en tu vida, pues te dejaré los pasos, mis canciones y mis hijos, los triunfos y los fracasos. ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? Que jugará con mi perro y quien dormirá en mi cama y quien guardará en silencio secretos sobre mi almohada, quien se inspirará contigo para escribir las canciones y quien se pondrá mi abrigo y mis 9 pantalones y quien pintará tu vida de esperanzas e ilusiones y quien dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones y quien dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones.